Vamos a pegar. Creo que nos está escuchando ya Juan Carlos Bermejo. Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas, Juan Carlos. ¿A ti te parece que las medidas que pretendía impulsar Pedro Sánchez o las que está impulsando la Unión Europea con ese cobro pretendido de 142.000 millones de euros sobre las energías fósiles, petróleo, carbón, gas natural, etcétera, va a funcionar, va a ayudar, que puede servir para rebajar de una forma considerable el recibo de la luz, Juan Carlos? Pues no, yo no quiero sacar una lectura distinta de este objetivo que ha marcado la Comisión Europea. Mira, si necesitan 140.000 millones, ellos mañana mismo hacen así y los generan. Vía BCE. Vía BCE. ¿Y por qué no lo hacen? Pues yo creo que es que todo converge en lo mismo, y es que en julio, mi querido Carlos, se acabó la fiesta. En el mes de julio se acabó la fiesta y se acabó la demanda desbocada, se acabó el exceso, el gran exceso de recaudación, y se acabó la fiesta, en definitiva, porque además se han subido los tipos de interés. Por lo tanto, yo creo que esto obedece a otro fin, honestamente. No me creo que se quieran recaudar 140.000 millones para devolvérnoslo en el recibo de la luz. Totalmente, no, Juan Carlos. Yo, es que es, o sea, el razonamiento base es, señores de la burocracia europea, me están ustedes diciendo que nos los van a quitar para devolvérnoslos. ¿Y no sería más fácil no quitárnoslos? Claro, por eso te digo que aún... Tengo que decirte que aún no sé qué es lo que está detrás de todo esto, pero no parece nada bueno, porque que la Comisión quiera generar liquidez de esta forma, quitándoselo a la iniciativa privada, independientemente de que se lo merezcan o no, que eso sería otro debate... No me gusta un pelo cómo están proponiendo esto. Y además se están olvidando de lo fundamental, Carlos, que lo hemos dicho ya muchas veces en este programa durante estos casi un año ya. ¿Por qué no cambian el modo de cálculo del coste de la energía en Europa? Se les volvió a pedir en esta fase, ¿te acuerdas, Juan Carlos? Claro, claro. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué seguimos pagando al precio de ciclo combinado todo lo que se consume? ¿Por qué seguimos pagando los derechos de contaminación especulativos? O sea, esa es la primera medida que tendrían que hacer, eliminar todo eso, establecer un método ponderado, y no lo hacen. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué no lo hacen? Juan Carlos, tú sabes perfectamente que el motivo por el que se creó ese sistema, es decir, todo se pagaba a coste de kilovatio de gas natural, permitía que las energías que tienen la materia prima gratis, especialmente eólica, solar, pudieran cobrar como si estuvieran comprando gas natural. Es decir, eólica y solar salían clarísimamente beneficiadas. El objetivo que se planteó y que se explicó era, bueno, tienen que pagar las infraestructuras que son nuevas. Hemos llegado a la tesitura actual, esas infraestructuras ya no son nuevas, ya están, por decirlo de alguna manera, amortizadas o por lo menos medio amortizadas, y sin embargo se mantiene ese sistema, que es un sistema que se ha convertido en una subvención camuflada, pero evidente y absoluta, a esos dos sistemas. Sí, y además no olvidemos que los costes de esa fabricación también ahora son mucho menores. Esto le beneficiaba a Alemania en su día, en su etapa de país netamente exportador. Hoy que ha cambiado su condición a importador, veremos cuánto tiempo dura, pero insisto, Carlos, vuelvo a lo del principio. No me cuadra esta necesidad de liquidez que ahora quiere buscar la Comisión Europea cuando la puede conseguir, como tú antes ya señalaste hace un rato, ¿no? Si Escribá no sube las pensiones, oí ahí a uno de los invitados, ¿no? El gobierno nos está subiendo las pensiones, nos están pagando, claro, generando dinero de la nada. Que nadie se le olvide, que es por eso. Si no, no se podría hacer. Juan Carlos, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Otro.